Bienvenidas. Vamos a dar inicio, niñas. Silencio, niñas. Silencio. Silencio. Yo soy la más, maestro. Bienvenidas a la lección número 3. En esta ocasión tenemos la exposición de la niña Besus, así es que pongan mucha atención porque ellas les va a enseñar a cómo se deben preparar para ser la próxima estrella del drag de Baja California. Atención, chicas, tomen nota. Para ser la siguiente estrella del drag se requiere talento, carisma, personalidad y sobre todo, disciplina. ¿Ustedes creen tener lo que se requiere para ser la siguiente superestrella drag? ¿Están listas? Comenzamos con esta nueva temporada. ¿Cómo están, hermanas? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides y todo a un episodio más del podcast de Mujer. En esta ocasión, pues me encuentro solita, como ya lo vieron, no está aquí mi compañera la Lawrence porque ya las tenía bien harta a todas ustedes y ya no la creen. No, no es cierto. El día de hoy estoy sola porque estoy en un capítulo especial, una edición especial del podcast de Mujer. En esta ocasión voy a entrevistar a parte del elenco de la tercera temporada de Estrellas del Drag, una competencia que tengo aquí en Tijuana. Así es que quédense conmigo porque esta entrevista se va a poner súper espectacular. Vamos a iniciar en unos momentos, pero antes quiero decirles que, miren, compramos estos micrófonos nuevos que tenemos aquí porque sabemos, entendemos que, o sea, desde el capítulo 1 sabíamos que estos micrófonos estaban teniendo unas pequeñas fallas. Lo supimos desde el principio. Somos nuevos. O sea, apenas estamos empezando. Me estoy diciendo, me encanta porque estoy acá y acá. Ahora me ves aquí. Ahora me ves aquí. Y ahora me ves acá, abierta. Y ahora me ves aquí, como yo, cerrada. Y ahora me ves aquí, como la Irene, abierta. Y ahora aquí, cerrada. Y ahora aquí, abierta. Oigan, pero entonces tenemos estos micrófonos de Mujer para que el audio se escuche mejorcito y todo y así muy demás. Y esos de aquí pues no los voy a quitar porque también me costaron muy caros. Y ahí se van a quedar de adorno. Y ni modo. Así es que vamos a dar inicio sin más preámbulos con este nuevo episodio del podcast de Mujer. Y ahorita en este momento voy a aparecer a las primeras invitadas, a las primeras concursantes de la tercera temporada de Estrellas del Drag, que ellas son... ¡Eso, preciosas! Wow. Aquí andamos de nuevo. Bienvenidas, hermanas. ¿Cómo están? Una gran invocación que nos hiciste llegar aquí, ¿eh? Una gran invocación. Me han dicho que les gusta portarse bien, de pronto mal. Vamos a ver cómo se portan el día de hoy. Te veo media calmadita, media tranquilita. A gusto, seguro. Acércate un poquito para decir, acércate al micrófono. Están de adorno. Están, ahí van a estar nomás. Estos son los meramente. Cualquier cosa podemos seguir haciéndole como que...
Sí, nomás. Aunque se escuche, no se escuche, pero podemos así hacerlas falsas. Para juguetear nomás. Oigan, pues estamos haciendo un gran recorrido por toda la Baja California, porque tenemos talento drag de Baja California, y en esta ocasión estamos haciendo la primera parada en Mexicali, Baja California, el lugar de la comida china, el lugar de, el lugar caliente en todos los sentidos, dicen por ahí. Sí, bebé. ¿Es verdad? Sí, es verdad. De todo. Tú dinos, bebé, tú. Ya técnicamente eres de Mexicali. Técnicamente eres de Mexicali. No te hagas la nueva ni la obsisa. Ya soy de Mexicali. Saludos a mi casa Mirage Nightclub, el mejor lugar de Mexicali. Soporta. Ni modo. No, prohibido. Tienes que soportar. No, aquí no está prohibido. Aquí vamos a decir, Mirage, gracias por... la oportunidad. Hacer, no, claro, no, claro, yo le di la oportunidad a Mirage. Así es que de nada. No es cierto. Saludos, pero pues vamos a dar inicio con esta entrevista, hermana. Sean bienvenidas al podcast de Mujer. Edición especial, edición Estrellas del Drag. Es un placer tenerlas aquí. Espero que la pasen bonito, que suelten mucho chisme, mucho tema. Y sobre todo que nos cuenten pues un poquito acerca de su carrera como artistas drag. Todo que ver. Y pues vamos a iniciar esta entrevista, hermanas, y primero quiero preguntarles su nombre, si pueden decir su edad, pues digan su edad si quieren, cuánto tiempecito tienen haciendo drag más o menos, y que me expliquen un poquito de qué va su personaje. Vamos a empezar contigo, hermana. Ay, qué fuerte la vida, qué fuerte la vida, qué atrevimiento de la que sí sabe las cosas. Que mi nombre es Emma Mona, me pueden encontrar en redes sociales como @soyemmamona, así mira, @soyemmamona. Tengo, mira, tengo 27 años de varoncito. Okay. Y de chava, pues dependo cómo me ando vistiendo. Ahorita me siento como de unos 19, ahorita, de chava. Okay. Pero llevo 3 años haciendo este pecado, la verdad. Okay. Este pecado llevo 3 añitos. Verdaderamente un pecado. La verdad, lo sabes, pero provocamos muchas cosas, provocamos mucho amor y cariño. Y a veces odio. Sí, sobre todo tú. ni modo. Yo, mira, varío, pero regularmente, pues como dice mi nombre, la verdad, yo ya dejé de soportar que me digan mamona y yo dije, ay, pues ya, me da. Ya, yo soy, porque es que me da mucha risa porque la gente te dice mamona por lo que sea. Okay. No puedes entregar, o sea, no puedes dar algo, o no cumples alguna expectativa de alguien, o de que puedes decir, ay, güey, ¿me puedes ayudar pasándome algo? No puedo, güey, ahorita no puedo decir, ay, qué mamona. Okay. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Y yo digo, ya, yo ya, pues ya no. Les paso siempre las cosas. Pero es que hay veces que no puedes, y por el no poder, ¿qué se cayó tú? No sé, bebé. Ahorita checa. Por el no poder te dicen cosas, pero pues aquí andamos pasándola bien, visitando Tijuana, que me encantó. Conociendo al público de Tijuana más que todo, yo soy de Mexicali, como dijo la patrona, la Macaut, y pues ya, necesito otro público, conocer otros bares, otras calles. Okay. ¿Ya habías tenido una experiencia concursando antes en Tijuana? He concursado, no, en Tijuana no, en Tijuana no he concursado, solo en Mexicali, he estado en la competencia de al lado, la Queer. Estuve en la temporada 3 y en el All Stars con mi hermana. No, en el All Stars tú no subiste. No. Pero estuve en la 3 con mi hermana. Y pues hecha y todo. Y he viajado, sí, he viajado de mujer porque yo soy una mujer que le gusta viajar. Okay, y de mujer, así de mujer, no de varón. De mujer he ido a Monterrey, Ciudad de México, Tijuana, y creo que ya. Y los que me falten en el camino. Me encantó. Oye, entonces dices que tu personaje, pues es un poquito de pajita todo. Pajita cerca. Porque es la costumbre, pero ahorita yo le voy a decir, bebé. Oye, eres un poquito de todo. Pues no, porque la verdad, yo soy una mujer fresa, la verdad, soy una mujer muy fresa, una mujer muy mamona. Yo soy una, me gusta, a mí siempre me vas a ver con accesorios así, o pedrería o algo así. Opulencia. Me gusta la opulencia, mis vestuarios que sean opulentes, hasta la estupidez más hecha, que tenga piedra, que tenga su aretito, que tenga su collar, y ya. Me encantó todo. Oye, hermana, pues bienvenida a esta nueva temporada. Espero que la disfrutes, que la pases bonito y que sobre todo lo des todo. Porque a eso vinimos, a esta competencia, a darlo todo. Todo por el todo. Yo ahí... Lo que sea necesario para ganar. ¡Ay, ya! Me encantó. Y por acá, hermana, ¿cómo estás? Preséntate aquí con la gente del podcast de Mujer. Preséntate en Tijuana. ¿Cómo te llamas?
Antes que nada, estoy muy seca. Okay. ¿Me permites tomar de tu hermosa agua? Bebé, agarra la agüita. Beso, la agüita. Hola, la. Oh, my God. Que nos está mandando las agüitas por aquí. Hola, la Terraza Bar. Que les... Mira, ya. Mira. Ay, bebé, a ti nada se te puede dar. Nada se te puede dar. Se te da una oportunidad y ya la cagas, bebé. Una oportunidad y ya la cagas. Estoy muy seca y literalmente se bañó toda. Sí, ya vi. Dijo, soy la sirenita hoy. Puta. Este, igual estos micrófonos no costaron. Pásame una servilleta de ahí, hermana. De ayer unas toallitas. Mira, pásame una servilleta, hermana, de ahí. No seas malita para aquí. Porque literal, una niña chiquita. Sí, bebé. Tú ya sabes que es un desastre. Sí, tú ya sabes que es un desastre. Una bebé. Ten bebé, no sé ni qué. Manchado, no sé de qué. Oye, hola, la no. ¿Qué es? Es una terraza. Hola, la Terraza Bar. Es una terracita muy amena, muy jovial, así como un barecito que está allá en Plaza Galerías. Y por ahí nos presentamos todos los miércoles, porque los miércoles son de tributos. Está Isabela Chávez, está Kim Garibay, Jacqueline Ojeda, Fernando Cepeda y estoy yo. Ahí nos estamos intercalando y ahí en Olala pues van a encontrar muchas promociones, las bebidas están de más. En esta ocasión no pudieron acompañarnos, siempre tenemos traguitos así de Olala. Ah, okay. Nos ponemos bien borrachos. Igual si quieres puedo imaginar que es un traguito de Olala y decir que está delicioso. Está, imagínate. A ver, pues, va. Es agüita Olala. Creo que, es agüita Olala. Claro, bebé, a ver. Me agarro así. Olala. Wow, Olala. Güey, tiene un toque de agua. Exquisito. Vayan, ahí están las redes sociales de Olala. Vayan y conozcan sus promociones. Y también visítenos todos los miércoles de tributos. Y ahora sí, hermana, ahora sí ya. Ya fresca, estás a gusto, ya fresquecita, fresca. Ya te hidrataste. Ahora sí. Pues, mi nombre es Irene de Ferry. Y sí, estoy chiquilla y tontita, 19 años. Tengo 2 haciendo drag. Ok. Esta es mi segunda competencia ya. Tenía muchas ganas de competir. ¿Qué más? Pues, ¿de qué va tu personaje? Ah, ¿de qué va mi personaje? De tu personaje drag. Pues mi personaje va, se supone, de ser una hada, así como, pero loquilla. Okay. Muchos nada de que, ay, que tiene que ver, que Winx y que tiki. Pero no, nada que ver. Yo soy más como una hada así expulsada, ¿sabes? Como al... Como Tinkerbell, un poquito más locochona. Como la... Como Tinkerbell de la... ¿Cómo se llama? Del Cami Pérez. Del Cami Pérez. ¡Wow! Polvo de hadas. ¿Cómo se llama la rola? Sí. Esa. Cuando te sientas triste, toma polvo de hadas. Pues medio soy todo ese pedo, ¿sabes cómo? Okay. Soy bien brincona, soy... Sí. Pues medio competitiva, la verdad. Te digo, tenía muchas ganas de competir desde... Hace rato que quería competir el año pasado. Ya año y medio, ¿no? Ya. Desde el Lipsy Baro también, que te invité. Desde Estrellas del Drag 2, bebé. Ok. Pero pues, fuerte. No se pudo por unos problemas de salud rectales que ya todo que ver, ya no todo que ver. Y preferimos poner la chingona. ¡Claro, bebé! Pero entonces la chingona que fue finalista, que dio entre los lugares. Sí, ella representó a Mexicali, ya todo que ver, así todo que sí, espectacular. De más, me encantó. Besitos a la chingona. Y oye, bebé, entonces esta temporada vienes con todo. Vienes fuerte. Sí, muy emocionada. Oye, platíquenme las dos del talento que ambas tienen. Quiero saber un poquito más acerca de lo que las diferencia como artistas en cuanto a talento. ¿Qué es lo principal que ustedes venden y que van a vender en esta competencia? Que quisiera preguntarles. Por ejemplo, tú, Irene, ahorita comentas que eres muy brincona. ¿Es ese tu talento así de que es súper fuerte? ¿O cuál dirías tú que es lo que te va a definir aquí en la competencia? Pues yo digo que sí, el brinquito. Pero me gusta dar el brinquito como que a gusto, ¿sabes? Como me gusta transmitir un poco como que lo estoy disfrutando y al mismo tiempo te doy toda la energía, ¿sabes cómo? Entonces eso me gusta mucho, como que irte como que, ay, sí, hola, ¿cómo estás? Y luego ¡pam! Un putazo en la cara casi, ¿sabes? Sí, mire fragmentitos de tu como... Pues no digo audición, yo digo como el... Su recopilación de videos. La solicitud para estar en el proyecto. Ay, ese gran videito. Y estuvo muy de más, me gustó mucho. Sí, grandes splits, grandes y todo. ¿Y tú, hermana? Yo, mira, depende... Ahí creo que esa pregunta son dos preguntas para mí. Porque, okay. ¿Cuál es mi mayor talento? La razón por la que más se me contrata es... Soy una mujer que conduce. Okay. Yo sé usar micrófono, todo que ver hecha y todo. O sea... Se me contrata para, no solo Pride, también eventos en el CEAR. Se me ha contratado para trabajar ahí en el Centro de Mexicali 2 veces. Porque también he visto que cuenta, les cuentos a... Sé contar cuentos, o sea, la mayoría de mis shows son cuentos, a pesar. La mayoría, o sea, no son libros, sino que me encanta contar una historia o contar algún
muy, algún drama, algún sufrimiento o alguna felicidad, porque a veces son puras estupideces. ¿Cómo sigo, sería? Sí, bebé, sí, adelante. Son puras estupideces a veces. Sí, que... hay algo que no se puede, ahí lo mitiamos. Igual la editora no, sí, no tiene nada que hacer. La verdad. No, sí tiene mucho. De hecho, sí. Cola, cola. Pero sí la va a mutear. Ya. Es la razón por la que más se me contrata, ¿sabes? Creo que ese es mi mayor talento más grande, porque por algo se me paga, ¿no? Sí, claro. Y ya hablando como en cuestión de la competencia, pues, repito, me encanta contar historias, me encanta contar como un momento, llevarte a un lugar visualmente, digamos que me estás viendo y dices, güey, yo la veo en su cocina, yo la veo haciendo los huevitos y le echando la tortilla, y luego llega el marido y ya, no sé, algo, ajá, no sé. Me encanta contar esas cosas o ser estúpida, no estúpida Jimbo, sino estúpida mexicana. Okay. Creo que nosotros tenemos una comedia muy, sí, de entre doble albur, pero un cosquilleo, pero no tan lejos porque a veces puede ser ofensivo. Sí, ya. O sea, hay turbiedades que sé controlarlas, la verdad. Ok, pues, aunque no creas, de mujer. me encantó. Oye, y aparte también sé que te sabes coser. Sí, soy una mujer que cose, por decir el look que pues vieron bien, bien. No, por decir algo más cercano, el del promo, ese yo me lo hice, la blusa, el pantalón, el moño, todo hecho que ver, y hecho que ver. Tú lo viste. Claro, Y sí, voy a intentar hacer coser la mayoría que yo pueda, porque pues también la economía está pesada, bebé, y una como mujer drag queen ahorra muchísimo sabiendo coser. Sí, y aparte de que si sabes coser, estás siempre a tus tiempos, a la hora que quieras, a tu gusto, y todo, no andas batallando de que si no me lo entregaron, que si sí, que si no. Que tu medida, si tú la cagaste, es tu problema, no de nadie más, y aprendes mucho de paciencia, aprendes mucho de organización, de matemáticas. Me encantó. Para los que no han visto el video promo, aquí igual vamos a dejar fragmentitos de los videos de cada una de las que vayan a estar aquí. En esta ocasión no tenemos a todas, se me olvidó decirlo al principio, pero tenemos aparte del elenco, es que no todas pudieron porque algunas trabajan, otras pues están, pues viven lejos, están en Ensenada, ellas que vinieron de Mexicali, pues les agradezco mucho que hayan estado aquí, hermanas, que estén aquí. Todavía no nos vamos a seguir conociéndolas y en esta ocasión quiero preguntarles acerca de pues la competencia que ustedes ya vieron, que ustedes ya se conocieron, ya saben de qué va cada una de sus rivales a vencer, porque son rivales a vencer, a pesar de que todas digan, sí, venimos a divertirnos y que cagáis, pues es dinerita. Yo estoy lista para dejar a Irene en la media carretera, ¿eh? Si yo digo, Irene va en el top, yo la dejo ahí en la rumorosa y a ver cómo le hace para llegar. Se viene corriendo. O sea, yo no tengo ningún problema. No, corriendo, bebé, como sea. No llega. Pero yo llego, bebé. Yo llego volando. Llegas volando. Volando, bebé. Uno rápido y vámonos volando. Sabes. Y yo, bebé, yo llego y te... ¿Cómo veo la competencia? Pues mira, la verdad... Chistosamente, cuando las vi ahí el día de promo, pues no identificaba ninguna, la verdad, identificaba ninguna rostro ni nada. Bueno, nomás identificaba el Ébolas y Alita. Y a Irene, pues ya, también, ya. Está chiquilla, pero está vieja. No, pues ya la tengo, a veces está en la casa, con mi familia, con mis amigos. Bien con mis, paseada. Bueno, ya, de verdad, ya, yo ya, y por mi parte, yo ya no la quiero ver. Pero aquí está, ¿verdad? Y no conocía ninguna, ya la sí fui conociendo ese día, órale, qué cool. No vi como que mucha propuesta. Yo quiero preguntar, concepto, antes de que sigas, si se han metido a stalkear los perfiles, la verdad, ¿o no? Sí, claro. ¿Sí has visto así de que, a ver, esta qué trae? Sí, pues sí. ¿Te has llevado grandes sorpresas o no? Pues es que no puedo decir que sí, no puedo decir que no. No, que sí o que no. Aquí venimos a darlo todo por el todo. Quiero llegar al capítulo uno. Quiero ver el capítulo uno, porque Instagram puede decir muchas cosas. Ok, pero hay videos de todas haciendo showcitos de pronto también. Bueno. Si quieres andar también, así de liosa. Sí, pues aquí, mira, la cámara es completamente tuya. Aquí vienen ustedes a... Di nombre, ya hombre. Nombre. ¿Vienen a hacerse o a hundirse? Ustedes sabrán a qué más vienen. Más hundida. Ustedes vienen a soltar la sopa. Yo nada más quiero escuchar y saber qué yo pedo. Yo capítulo 1, no sé qué opinas tú. Oye, pero en cuanto a viendo, por ejemplo, los looks del promo, a lo mejor basándote en esto, ¿cómo viste? O sea, ¿quién crees que te puede dar guerra? ¿Quién Alita. Okay. Alita, ese promo estuvo espectacular. Ya que nos explicó el concepto de Death Note, como yo amo mucho ese tipo, amé mucho esa serie, bueno, anime, ya que nos dio la propuesta, dije, oh, tengo que ver, hecho y todo. Y de ahí, pues, no sé, de ahí looks costeros. Ok, así como de que para ir nomás a hostear. Pues para ir a hostear. Porque para mí, lo más importante de una competencia son dos cosas. El look de promo y ganar. Me encantó. Sí, es cierto, es muy importante el look de promo porque es donde... Lo primero que te ven o la mayoría de la gente que te va a ver, te ve.
Sí, es la primera imagen que tienen de ti, y si no te conocen es con lo que se lo van a medio quedar. Ya es un desarrollo, pero no es tan importante como esas dos. Oye, cosas. Y ahorita que comentabas de que lo tuyo es así como hostear y todo este rollo, en esta competencia que no vas a hostear, ¿qué crees que vas a...? No, yo quiero saber, bebé, porque a mí me intriga un poquito saber qué rollo, porque pues en esa competencia no se trata de hostear, se trata de... Tranquila, yo tengo de grandes una voz shows. ¡Muy fuerte! ¡Me encantó! Perdón, editora. Yo tengo una voz muy fuerte que puede escucharse en todo el antro, okay. Tranquila. Cualquier cosa, existe la interpretación. O sea, ya me estás diciendo, prepárate. Tranquila. Y si me voy en el primer episodio de mi promo estuvo espectacular. Así que si no pasa nada. Bonito. Igual, yo sé que no, porque... Para mí ya es un objetivo, o sea, como nosotros, como todas, como artistas, queremos crecer. ¿Por qué? Porque queremos llegar a un punto en nuestra carrera. Y si para mí no es una meta, si no le echo las ganas, pues ¿para qué me estoy metiendo, la verdad? Pues sí. Y yo vengo a conocer otro público para tener más trabajo, porque Mexicali no es tan, a mi parte, a mi experiencia, no es tan, no ayuda tanto como a un artista a crecer. Okay. Y tengo la esperanza que acá en Tijuana sea diferente, más porque la mayoría de las amistades y dragas, incluyéndote, dicen, oye, aquí tengo que ver, la gente da propina, la gente da público para todo. Y estoy esperanzada por eso, la verdad. Sí, y aparte, bueno, muy independientemente del si apoyan o no, pues yo creo que sí es importante, como mencionas, o sea, crecer como artista y moverte a otros lugares donde tú digas, güey, aquí ya siento que di todo lo que tenía que dar, vamos a movernos acá a ver qué viene, a ver qué nos depara el futuro, la gente, la estadía, y eso está padre, y por eso también agradezco que ustedes que vienen desde Mexicali, pues se tomen el tiempo de decir, voy a audicionar, voy a ir a Tijuana a darlo todo, voy a ganarme un lugar allá, que lo tienen ganado con el tan solo hecho de ser artistas y dedicarse a lo mismo que nosotras aquí, por lo regular cuando me mandan mensajitos de que bebé, voy a ir allá, méteme acá, méteme allá, se puede, que no. Obviamente siempre el espacio para las artistas, siempre y cuando vengan con todo el respeto, pues obviamente hacia las demás compañeras, son súper bienvenidas. Hablando de ex participantes. No. O sea, a mí hay personas que se han acercado, o sea, artistas drag queens que no han estado conmigo en ninguna competencia. Y me han dicho... Ya muy llevadita. No, me dicen así de que bebé, o sea, de que nos conocemos. Y existe la confianza de que me digan, voy a ir a Tijuana, voy a estar por allá una semana, unos días, ¿crees que hay espacio para que yo me pueda meter a trabajar? Si yo puedo conseguir el espacio, con todo gusto, así como lo he hecho con varios amigos, que luego, ese es otro tema, ya me voy a poner aquí pero hay amigos, ya para terminar el... Para terminar el tema, hay amigos que yo he también incluso recomendado, no solamente aquí, o sea, de Tijuana, recomendado en otros lugares, y al final del día pagan mal, pero bueno, ese es otro tema. Irene. Hola, amiga, ¿cómo estás, princesa? Hace tiempo que no te veo. Yo quería sacar mi todo lo que tenía dentro, bebé. Pero oye, quiero preguntarte también a ti acerca de esta competencia, ¿cómo la ves? ¿Cómo viste tú? Para mí, tú dime quién fue tu mejor promo. Ay, pues mira, yo estoy loca y yo me puse así como que, a ver, ¿quiénes van a estar? Porque fueron las primeras en llegar ustedes, sí. Y luego fueron viendo a todas cómo iban entrando. Sí, güey, se sintió como en Drag Race, la verdad. Bien fantaseada. Drag Race, tú, Rumaca, RuPaul, todo que ver. Pero a lo que voy es de que yo de que, mira, esta se va a meter. Y como 5 que predije, sí se metieron. Las demás sí fueron sorpresa, la verdad. ¿Quién fue la sorpresa más grande? Ver ahí. La verdad nadie va a decir. Ahí está tu respuesta, Pues mi hermana cuando me dijo, ay, yo también voy a audicionar, ¡mega! ¡Tráete gratis, no, abuelo! ¡Tráete gratis, hermano, mujer! Muy independientemente de audición, o sea, cuando ya viendo a todas como competencia, o sea, para ti, ¿quién fue la que tú dijiste, güey, esta va a ser la que me va a dar más guerra o cuidado con esta? ¿Le tienes el ojo ahí puesto? Pues yo creo que las brinconas, porque ya vi una que otra que también. Pero di nombre, bebé, ya dijo nombre. Ay, pues... Lalita, sé que es fuerte, porque la verdad ese promo tengo que ver, la verdad. Fue el mejor promo para ti. Fue el mejor promo para mí, la verdad. ¿Y el peor? Dilo. Ay, Afra. No, aquí está enfrente de mí. Afra. No, aquí está enfrente de mí. Para ti, yo te amo. El del bolas. Porque, pues, no sé. Ahorita la vamos a tener aquí sentada. Es que era como... Hace una hora en el tianguis lo compró. Niégamelo. Pokis. Ay, qué. ¿Eso pensaste del promo de Herbolas? No, la verdad se me hizo muy sencillito. Okay. Muy como. Primero pensé que todas iban a traer tartán y justo todas trajeron tartán. Menos Herbolas. Y. No, también traía tartán.
¿Qué es tartán? Pues los cuadritos. Ah, los cuadritos que se usan los cuadritos. Ahorita, ahorita los... la vaina ya se está. Ya. Ya. Está, ay, mamá. Ya. Voy a salir bien culona de aquí afuera. Ya, ya esto es. ¡No! Bebé, empezó desde el promo. Empezó desde el promo, bebé. Porque vi en el, ahí que en el promo se estaban ahí como de que hablando y diciendo. Pero bueno, en términos generales, tu mayor competencia es la Alita, dices tú. Alita, Afra, ya le vi que es brinconcita también. Okay. Amelie, hecho y todo. ¿Quién? Amelie. Amelie. Ay, yo creo que ella fue mi sorpresa. Yo creo que Amelie fue mi sorpresa. Sí, ahorita que lo mencionas, sí fue mi sorpresa, Amelie. Sí, a la gente que no conozca a Amelie, vayan y síguelas también en sus redes sociales. Ahí vayan Estrellas del Drag y ahí están los Instagrams de todas en el video. Denle promocional. Like a todas las fotos. También muy importante, pero a mí también, Amelie, yo la vi así como que llegó muy seriecita y todo, pero yo la he visto dar shows. Entonces dije, ay, ella viene en otro mood, viene ahorita como muy calladita, pero... Ay, yo sí, yo la verdad me quedé muy contenta cuando vi a todo el cast, la verdad, porque dice, a huevos, ya sé la dificultad. Me encantó. Oigan, pues ya estamos llegando al final de su participación, de su fragmento en este episodio, porque tenemos dos invitadas más. Ya por último, para cerrar, quiero preguntarles qué vamos a esperar de ustedes en la competencia, qué vamos a ver, y que me platiquen por qué decidieron también estar en Estrellas del Drag, por qué decidieron audicionar y ser parte de esta competencia. Vamos contigo, hermana. Esperen moda. O sea, yo me estoy esforzando en cumplir el estándar de tus ganadoras, la verdad. Que ofrecen bastante moda y creo que ese es un estándar de una ganadora que has de buscar. Quiero servir, no como restaurante que no sirvió nada, pero quiero hacer todo lo posible que esté a mi alcance y con mis manos, más que todo, servir moda. Tengo una meta personal que este público quiero hacerlo llorar. Okay. Quiero ver a alguien llorar con mi interpretación. Okay. Eso es ahorita mi meta. Ya acostumbrada a hacer reír, pero ahora quiero sentir esa sensación donde, ¿sabes? Se me eriza todo, pero en plan que yo sé que lo estoy transmitiendo y va a llorar a alguien. O sea, tengo ganas de eso. Muchas ganas. Sí. ¿Y qué era la otra pregunta? ¿Por qué tomaste la decisión de estar en Estrellas del Drag? Pues dos razones: conocer un nuevo público y luego el saber que vamos a estar en Bibu Bar. Para mí es un gran, gran, gran sueño. O sea, de pendejita ya sabía qué bar era y de todas las artistas que van. Ahí está Gema, que Gema y Licoresa son de mis top. O sea, chistosamente, aunque conozco varias de La Más Draga, de donde sea, mis top son Gema y Licoresa, que son de aquí de Tijuana, ¿sabes? Okay. Me caen súper bien. Grandes artistas, estoy muy feliz por estar ahí, es un gran sueño. Conocer un nuevo público y además porque ya me eché todo lo de allá, o sea, okay, aquí ya no hay nada, ya pasé por Queer, ya pasé por Reinas, ya no hay nada, ya vamos a otra ciudad. ¡La verdad! Pues bienvenida a esta nueva temporada, espero más bien que disfrutes, gracias a Bigubar también por abrirnos las puertas de su empresa en esta temporada, por patrocinar y recibir al talento de Baja California en esta plataforma. Así es que muchas gracias. Irene, vamos contigo ya para cerrar. ¿Qué vamos a esperar de ti en esta competencia? ¿Y por qué razón fue que decidiste estar aquí en Estrellas del Drag? ¿Qué van a esperar de mí? ¿Qué van a esperar de mí? Pues yo espero, la verdad, de corazón, espero poder transmitirles que realmente esta vez vengo, pues, a divertirme y también vengo competitiva, pero en una manera como de que vamos a alocarnos, vamos a todo que ver. Espero yo poder transmitirles esos polvos de hadas, que ustedes sientan esos polvos de hadas, que, pues, así más que nada, espero sientan esa esencia, creo yo, que yo tengo para el show. Uh-huh. Y, pues, me metí aquí a audicionar porque, pues, quiero más oportunidades, quiero más chamba, quiero que Tijuana me vea, gane o no gane, que obvio yo voy por la corona, yo quiero ganar, obvio. A menos que te dejen la rumorosa. Pura verga, menos la rumorosa, perra, ¿eh? No, pura verga. Hazte tu ahorrito de una vez, para que te vengas en el cambio, para ya, que no dependas de ella. Prohibido. Pero sí, yo vengo, la verdad, con el propósito de enamorar a Tijuana, y pues a toda la baja, si es que toda la baja me ve, ¿verdad? Pero pues el propósito es enamorar a Tijuana, ganarme a Tijuana y ganar esa fucking corona. Y trabájenle duro porque después de Estrellas del Drag ya hemos visto que no solamente se queda ahí, que nos vamos a otros lugarcitos, que ahí damos la vuelta, damos el puti tour y... Lo que necesites, cualquier cosa que necesites, yo aquí estoy. Un luxito. Yo te ayudo lo que necesites, bebé. Piedra, casa, carro. Que lo que necesites, hermosa. Me encantó. Yo pego piedra, ¿eh? Ok, no te la fumas, di.
No. Yo, no, para nada. Oigan, pues muchas gracias por estar aquí en este, ya, en este especial del podcast de mujer. Vamos a continuar con nuestras siguientes invitadas. El aplauso bonito para Mexicali, por favor. Mexicali, que se escuche. In the house, bitch. Yes, girl. Mexicali, ya sí. Nos vamos, nos estamos despidiendo. Den ahí sus redes sociales para que las sigan, para a que mí, las busquen. Síganme como Soy Emamona en todos lados: Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Y también chequen aquí en YouTube, Emma Mona, que voy a subir un videito que hice como de 8 minutos del promo, que les pregunté unas cosas a mis hermanas. Como un detrás de y cámara. Y va a haber ahí una que otro chisme que va a salir bien padre. Ay, este, bien, de unos bots, no sé. Pero vayan a seguirnos y todo que ver, vayan. Oye, a mi lugar. Dime, allá la cámara, para ti, ¿quién va a ser la primera eliminada? Ahí. No lo sé. Ya, una, dos, pero tres. Yo siento que Tabata. Ok. Tabata, primera eliminada para ti, hermana, tus redes sociales. Este, a mí me habían bloqueado mi cuenta, así que espero todos me sigan en Irene That Fairy en Instagram. Irene That Fairy. ¿Y cuál es la otra pregunta, hermosa? ¿Quién va a ser la primera eliminada para ti? A ver, dime. Tabata. También. Besotes a Tabata. El mío está sesgado porque ella me dijo, así que... Eso... Oiga, pues muchas gracias. Vamos a continuar con más de la entrevista y en este momento vamos a desaparecer a estas niñas y vamos a aparecer a unas nuevas. Bye. Adiós, mi ya. Tras de mujer, oigan, ya se fue a Mexicali, ya no es bueno. ¿Qué hora? ¿Qué hora dice? Oigan, yo el día que me iba a China. Seguimos recorriendo la Baja y desde Mexicali cruzamos la Rumorosa y nos llegamos a Tijuana, Baja California. Y ya así de que nos pasamos a por allá por Ensenada, Baja California, por la ruta del vino, dijo la mentada Xochitl, que está en Mexicali la loca. A la ruta del vino que una está en México. De geografía, por favor, ¿cómo quieres ser presidenta, bebé? Ya la uvas. Ay, casi callarme. Oigan, pues bienvenidas, hermanas, a esta edición especial del podcast de mujer. Estamos aquí con el talento. Les recuerdo a ustedes que estamos entrevistando, aparte del talento de la tercera temporada de Estrellas del Drag, que no se la pierdan, todos los jueves, a partir del jueves 28 de marzo, en Bigu Bar, a partir de las 10 de la noche. Ahí vamos a estar de más. Y pues bienvenidas. Gracias. Bienvenidas, hermana, por acá ya estaban los grandes temas, el gran ya nombre. Quiero empezar contigo presentándote aquí, hermana, entre las cámaras. Hola, guapas. Hola, producción. Pues yo soy el Bolas, tengo 27 años, 4 haciendo drag, si no me equivoco, y ya estoy bien vieja, amigas, ya. Ya estoy grande, ya soy una señora. ¿Y este, de qué va tu personaje, hermana? Mi personaje va de, no sé, amiga, así como de ser panocha. Pero al mismo tiempo es esta exageración de la mujer, así de que cuerpo, silueta, que ahorita quizá no se me vea porque me andaba tomando una coquita. Estoy sentadita. Y amiga, ¿coquita es patrocinador? ¿No es patrocinador? No, pero esperemos. Me vipean. Sí. Sí, no es patrocinador, me vipean, amigas. Pero ahí andaba yo de que así y luego así. Y así. A veces se me ve un culo espectacular, hoy no. Ok. Pero... Así es. Ok, de mujer. O sea que tu personaje es muy exuberante, es esta exageración de la mujer. Femenino. Súper femenina, me encantó. Torcita, y vamos a ver todo eso de ti en la competencia. Ay, ¿o qué y rollo? Más. Eso y más. Eso vamos, y más. Vamos a ver grandes looks, no como el promo dicen por allá aquellas niñas. Exactamente, que no era tartán, era tergal stretch de la parisina, que es muchísimo más barato. Ok, pero hiciste arte. Lo hice, yo iba de la que limpia la escuela, amiga. Okay. Lo que ustedes no saben, yo iba a la que limpia la escuela del colegio, ese era mi concepto. Ya lo veo. Lo hice un día antes con 38 de calentura. Okay. Y si algo he de decir es que mi traje estará feo, pero no tiene ni una costura chueca. ¡Me encantó! Entonces, si van a tener el hocico así de grande para decir que un look está feo, chequen que su costura no esté chueca, preciosa. Antes que nada. ¡Me encanta! Oiga, vayan todos los jueves a... Yo creo que vamos a poner cámaras y hacer en el camerino para ver cómo se van a agarrar de las leñas estas. Causa de mujer. Yo dije en mi sketch... Y espero que salga en mi entrevista que lo mejor de la competencia va a estar detrás de camerinas. Y si no hay una cámara en el camerino, va a ser así el peor error de tu vida. Okay. Monetiza nuestro dolor, por favor. Por rato yo como los Swiss.
Cancélenla ya. No, también ya está grande. No, no me cancelen, oigan. Bienvenida, Ebolas, a Tijuana, a Estrellas del Drag, y por acá Tijuana, Baja California, en la casa, representando parte del talento de Tijuana, que faltan todavía 3 chicas que no estuvieron aquí, pero ya las conocieron ahí en el promo. Hermana, preséntate aquí con la gente, dinos tu drag, cómo te llamas, cuánto tiempo, y qué vamos a ver de ti, hermana. Pues muchos ya me conocen, otros no, pero para los que no, miren, yo soy Nelsty, tu manicurista favorita y de confianza. Yo tengo 27 años de edad. Ay, no, qué fuerte. 27 ya pega. A mí ya duele. No, no, ya pega. Ni Foxy. Estamos chiquitas, amiga, 27. Ay, no. Yo como ya tengo una vida bien desviela desde los 14 en la calle, imagínate. Ay, no, no, no. Pero bueno, tengo ya 2 años, va para 2 años en abril haciendo drag. Okay. Mi drag va mucho de ser bien putona. Bien buchona, uñas, soy muy agringada también. Okay. Así, I'm sorry, pero van a escuchar mucho inglés por ahí. Me encantó. Como le dice mi collar, como dice por aquí, soy una bitch. Ok. Yeah. Y pues yo, mi drag, ahora sí que nació en esta constante de buscarme a mí misma, okay, como entre mi cuestión de género, cuestión de orientación sexual, pero me enamoré mucho de dar show. Okay. Y me di cuenta que soy muy perra para dar show. Me encantó. Y pues yo sé que la gente ama cuando interpreto, cuando me doy marometa, soy muy boguera también. Y pues nada, de la competencia que... Yo dejé toda la expectativa. Okay. Dicen por ahí que mi look estuvo muy básico, que de los peorcitos, me vale madres. Yo dejé mucho la expectativa. Yo, okay, para que se vean que vienen cosas fuertes, vienen cambios de concepto también. Soy una persona muy camaleónica también. Entonces, nunca van a saber qué va a venir. Agárrense. Vamos a ver muchas cosas, variedad. Van a ver variedad, van a ver mucho drag también, mucho concepto, no nada más cara bonita y boca chiquita. Y mujeres. A mí me encantó. A mí tu promo, no sé quién te haya dicho que fue de los peores, pero a mí me gustó. O sea, no es favoritismo ni nada, pero yo siento que cuando añadiste, porque primero llegaste con la... llegaste con las botitas así, yo dije, ay, se ve muy mono su promo y todo. Y ya cuando te pudiste sacar los grandes estiletos, sí, hacer grandísimo, yo dije, ¿y esta de dónde salió? Yo cuando me vi con los lentes dije, soy Harry Potter. La hija de Harry Potter con el Draco Malfoy, con la peluquita. Y dije, ay, me siento toda la fantasía y ni me gusta la serie. Pero, ¿qué serie? ¿Ves películas? Ambas dos, no. Películas. Ni me gusta. Pero yo me sentía la más Harry Potter y sí saco mi varita de ahí abajo y... Ya saben cuál varita. Me encantó. Oye, pero sí, se estuvo muy a gusto. Síguela en Twitter también. Ya vámonos a las preguntas así de que ya, acá de que fuerte. Yo pregunta, ¿por qué tus palomitas no truenan? Las vi así, truenan. Me quedé muy así de que con las respuestas que estaban dando acá las anteriores chicas. Es que como las que ya llegaron antes, le metieron mano o algo, le echaron... Ya no quieres meter la mano. Yo estaba agarrando de esta hermana. Pero no truenan. Puta, yo debe me acerqué para hacer ASMR y no te... Es que no son de microondas. Son de la gran bolsa de Costco. Ay, espectacular. Un totopo, amiga, para que truene. No, agarra una con crunch. Era esta. Siento que esta. A ver. Agárralo y dándole la ASMR. Esta que está quemadita. Ay, está saladita. Trono de más. Oigan, quiero preguntarles a ustedes. ¿Qué pasa? Para ustedes dos. A ver. Ya aquí en amigas, en hermanas. Va a quedar aquí entre nosotras. Aquí no hay nadie ya escuchando ni nada. ¿Cómo ven la competencia? ¿Quién es tu mayor competencia? ¿Quién es tu menos fuerte? Para que tú digas, ay, esta me la voy a pasar por los huevos. Así, a la primera. Díganme ustedes, ¿cómo ven la competencia? La verdad. ¿Quieres contestar tú primero? Tú primero, mi amor. Ay, qué perra. Dale. Pues mira, a diferencia de mis compañeras, yo siento que una de mis mayores competencias, porque tengo 3, okay, es Tabata. De ahí, porque yo no la conocía tanto. Ajá. La había visto muy poco en... ¿Se pueden decir bares? Sí, sí. La había visto en el Bendito, creo, y en el JJ. Saludos a Bendito, cabrón. Saludos. Préñame horrible. Mi casa, mi preña. Y uy, ¿no sabes lo fantasía que es de estar dando show, darme una vuelta y ver que le están comiendo el culo a alguien? Ay, y yo. Voy yo. Me encanta. Voltear, pero... ir a recoger el dólar y ve que está uno en cada momento. Sí, yo. Sí, pásame, espectacular. Y la vi en el promo y dije, ay, qué perra. Qué perra. Dije, ay, no me lo esperaba. Fue muy bueno, fue muy padre. Nailsty, porque ya he competido con ella 2 veces. 2 veces, hermana. Y las 2 veces he tenido el culo aquí en la mano porque he sentido que me va a ganar. Imagínense yo, porque ella me ha ganado. Ella me ha ganado 2 veces. Pero sí, aparte, yo no soy de concepto, pues yo no... Yo nada más así... Mujer. Bueno, ponle tú que poquito drag. No, pero es que tú... O sea, más bien tu estilo de drag es
la mujer, pero en exageración. Ajá. O sea, es lo que tú quieres dar a entender, ajá, que no vas a dar como esta variedad. Yo no tengo concepto, yo no voy a llegar y voy a prender una torcha y voy a decir, el drag es... No, amiga, los no. Juegos Olímpicos. Olvídenlo de mí, no esperen eso, yo no te vengo aquí a dar una cátedra, yo vengo aquí a que te mojes poquito. Ok. Y mi otra competencia más grande sería Alita, okay, porque esa perra siento que va a traer looks muy buenos porque conozco más o menos su visión, uh-huh, y sé o tengo idea de quiénes le podrían coser y sé que esa perra va a dar muy buenos looks. Oye, pero ahorita hablando de Alita, que le mandamos un beso que no pudo estar con nosotros, ¿tú no crees que se le vaya a dificultar el hecho de que ella es muy... que ella lo mencionaba en las entrevistas que van a ver por ahí más adelante, que decía que ella va mucho de que su drag es muy oscuro y que solamente negro y que acá, y con los retos, ¿crees que lo pueda mezclar bien con su estilo de drag? Mira, yo no voy a decir que ella nos dio unos retos, pero... Porque ya vas a firmar. Porque todavía no... ¡Ay! Todavía no firmo. Ya nos dieron los retos. ¡Pásenmelo para que firmen vivo! No, ya nos dieron los retos y siento que ningún reto da cabida a que utilice el negro. No. Entonces, sí, hay uno. Sí, hay uno. Sí. Hay uno que el segundo. Sí. Ajá. Ah, sí. Bueno. Ay, pero, o sea, siento que ella tiene muy en claro que va a salir de esa caja por la competencia, porque si de algo estoy muy consciente en general, es que las competencias te ayudan a crecer, te ayudan a cambiar, y estar en estrés de competencia lleva tu drag a otra cosa. O sea, no eres la misma después de estar en una competencia porque ves las cosas muy diferente. Y menos después de estar en Estrellas de Drag, güey. Y menos estar en Estrellas de Drag porque te llevan a Mazatlán. A Mazatlán no hemos ido. No, pues a Chihuahua. A Chihuahua. Tenemos allá apenas. Es espectacular los hoteles de ahí, el calor, las pulguitas. Me encantó. Y siento que a todas va a haber un antes y un después. Okay. Justo como decían mis compañeras, yo no me puedo fiar de lo que ves en Instagram, porque al final del día en Instagram subes lo que quieres subir, y para verme fea y gorda, veme en vivo, en Vigú los jueves. Después del 28 de marzo. Después del 28 de marzo. A las 10 de la noche. A las 10 de la noche. Y, pues, 10 y media. Y, O sea, para ti ellas tres son tu mayor competencia. Sí, ellas... O sea, tú las que subieron aquí ahorita de Mexicali y dices, ay, X. ¿Quiénes eran? No es menospreciando a nadie, a ninguna del cast, porque también hay gente de Tijuana que no está aquí y gente de Ensenada que no está aquí, que claramente lo mencioné. Pero para mí ellas son lo más fuerte para mí a vencer. No sé qué me pasa hoy que no está Lawrence, pero yo como que se me apoderó de mí el espíritu de Lawrence. Me voy a cancelar, Lawrence. Yo creí que ibas a estar aquí. Besos a Lawrence. Qué bueno que no vino, Di. ¿Qué pasó con todas las más preciosas? ¿Qué pasó con el sueldo de la Ébola que no le han pagado, bebé? Se va a atacar. No se es va cierto, atacar. Él dijo pero más atacada es, pero más atacada estás tú porque no te ha pagado desde diciembre, ¿sí o no? Por eso voy a comprar las otras. El primer look, amiga, no voy a participar. Por de hecho, culpa, no voy a firmar por tu culpa. Por tu culpa la están atacando de que tu promo fue el peor. Porque sí, amiga, iba a completar. Pude haber si no alcancé a pagar la colegiatura y tuve que entrar a limpiar en mi promo. Para que veas. Así de grave está la situación. Me encantó. Oye, hermana, ¿y para ti quién viene siendo tu mayor competencia? Para mí, bueno, ya analizándolo todo. Primero dime de tus hermanas de aquí de Tijuana, de las tres que van a competir en contra tuya, así de que aquí en Tijuana, ¿quién para ti es la más fuerte, la que tú digas, esta me va a dar mucha guerra? De aquí de Tijuana. De Tijuana, analizándolas, yo siento que envidiosa. Okay. Envidiosa. Ya he competido con ella, sí da competencia fuerte también, pero hay veces que mi chiquita se desviela y no la da. Pero la verdad sí la he visto muy fuerte, he visto que ha progresado mucho en su drag, entonces de Tijuana aquí, mi hermana. ¿Y del resto? En general, ya analizándolo bien. Porque tenemos cuatro de Ensenada y dos de Mexicali, de esos seis. Analizándolo bien porque yo había dicho, mi mayor competencia voy a ser yo misma, porque yo me pongo el pie solita. Pero es enemy, es mi, dijo Lady Gaga. Ya que las conocí y que vi un poco, porque sí las sorrí en Instagram y todo. Ok. Por ahí sí vi varios looks muy padres y shows de Alita también. Ok. Alita, entonces Alita. Sí me hace temblar un poquito. Tú sí, tú dices, con esta me voy a dar unos buenos putazos. Sí, pero por ahí supe que ella es buena en looks, en shows, a veces las que son buenas en looks. Ok. A veces por ahí tambalean un poquito, así que digo, bueno. Pues vamos viendo, hermana, vamos viendo, vamos a ver cómo se desarrolla esta competencia. Recuerden, vamos a estar todos los jueves en Vigú Bar a partir de las 10 de la noche. El cover van a ser 50 pesitos, así es que pásenle, vayan, apoyen el talento que es muy importante, obviamente. Y pasamos con otra pregunta fuerte. Sí, pregúnteme más. Más preguntas más fuertes, hermana. Yo quiero saber para ustedes dos, ahorita haciendo la misma pregunta de del bloque pasado, ¿quién para ustedes creen que vaya a ser la primera eliminada de la competencia? Díganme.
Voy a empezar contigo porque tú querías responder. Sí. Y tienes 5 segundos para decirme. Están... No la... ¡Ah! Me encantó. Vamos. Y eso que conozco casi todas. A ver, Irene. No, ya no. Emma. No lo sé. Ok, la dejamos acá. Emma. Niles. No. Envy. Afra. Tabata. Afra la dejamos acá. Tabata. Amelie y bueno. Alita. Ellas tres. ¿Quiénes? La Amelie. Amelie, que no quisiese, yo espero que la corona se quede encenada. ¡Que no sirve! Que te valga, esto es mi fantasía de mujer. Esto es mi fantasía de mujer. Cada que anda lo acomodo, ella quiera. Lo agarre todo. Yo hasta moví mi silla para verme así, amiga. Estás como Lauren, siempre le dice que no mueva, tiene el síndrome de Lauren. A mí, yo vengo a que me cancelen. Me encantó. Dice la Lauren, se cancela. Yo vengo a que la grupa me diga, el reemplazo de la Laura. La Laura es invitada que dice que la agrupa. Está loca. Pero a ver, Amelie, dices que puede ser una de las primeras eliminadas. Es que mira, yo que las conozco, porque conozco casi todas, ajá, siento que si Amelie deja todo para el final, okay, podría llegar al primer episodio con este pedo de que no sintió el rush. Uh-huh. O sea, es como de, ay, pues mira, que pase lo que tenga que pasar, y si sale la primera eliminada, pues qué bueno. Que yo espero que no, la verdad, yo la quiero mucho y espero que llegue muy lejos mi niña. Afra, dijiste también. La Afra, porque al revés de lo que decía Nails T, uh-huh, yo siento que Afra es muy buena en show. O que tiene mucha, es como muy high energy, sí, performance. Sí, sí, sí. Y siento que maybe que poder... Que tiene la energía muy arriba. Aquí arriba, como su lomo. No es cierto, mira, te amo. Pero siento que maybe en looks podría decir como de, ay, pues me voy a llevar esta faldita que ya tengo, o estos arneses que ya usé. Porque chica de los arneses. Y todos los trucos. Y también dejar algo para el último, y espero que no sea el caso. Okay. Y a Emma, pues nomás para decir a alguien de México. Ah, o sea, tú dices, Irene va a ser mejor que Emma. Le va a ir mejor. De lo que yo he visto, sí. O sea, de lo que yo conozco del drag, porque personalmente nunca las he visto dar show. O sea, en vivo, así, persona a persona. Pero yo sí vi las redes de Irene cuando estuvo en... Acá. En Queer. De Irene, cuando estuve en Queer. Y también, pues, vi muy de cerca la competencia de Emma en sus 2 verses de Queer. Y, pues, tampoco ganó ninguna. Y comparándola, siento que es más recordable la versión de Irene, okay, en una sola edición que las 2 de Emma en... Sus 12 dicen. Uh-huh. No, eso cuenta mucho también. No es personal. No, es drag. Es drag. Es drag. Oye, hermana, ¿y para ti quién crees que puede ser la primera eliminada? Nomás dimos porque esta quiso decir 3 porque le encanta la controversia. Sí. ¿O tú las que tú piensas? No, yo es que la verdad, yo quisiera que se fuera una, pero no voy a decir que sí, que se quiera ir porque siento que es como sacar a tu competencia más fuerte de entrada. Pero ¿tú quisieras que se fuera la más fuerte para ti? Ajá, que yo quisiera que se fuera. La más fuerte, uh-huh, para ti. La primera, es? Alita. Okay. Yo quisiera que fuera la primera que se fuera. Porque es la que te va a dar más competencia, sí, piensas tú. Okay. O sea, no quieres que se vaya por mala, sino porque es muy fuerte. Ajá, okay, a lo que yo veo. Pero yo siento que si se va a ir primero, está entre Afra o Emma. ¡Qué fuerte el tema! Me encanta, además. Oigan, pues esperemos que no se cumplan sus predicciones. Oh, ¿sí? Pues no sabemos. Siempre en la... En la anterioridad, en el primer capítulo, no eliminábamos a nadie, ahí pero está, pues ya cambiaron las reglas, bebé. Ahora, en este momento, sí. Estoy sí, de acuerdo. Sí, bebé, sí va a haber primeras eliminadas porque son 10 y solamente son 5 capítulos. Pues entonces, en el episodio, no, bebé, no se puede porque pues cuesta, que te diga, cuesta. Y pues esperemos que... Vamos viendo más bien cómo se va a poner la competencia. Es muy fuerte la competencia. Yo, la verdad, les voy a decir una cosa y soy muy sincera con ustedes. Yo vi el cast... primero, obviamente, me estaban pasando la información de todas, así de que cuando mandaron en las redes sociales, y yo decía, ah, pues mona. Pero ya cuando las vi a todas reunidas en el set cuando grabamos el promo, o sea, está muy fuerte, porque son personalidades muy fuertes de todas. O sea, en general, hasta la más calladita es muy fuerte, ¿sabes? O sea, en cuanto a personalidad, y está muy difícil saber quién va a ser la primera eliminada, quién va a ser la ganadora, está muy yes, complicado. Siento que los jueces en esa temporada van a tener una decisión muy difícil que tomar, que no estoy diciendo que en las otras temporadas haya sido fácil, pero vieron las calificaciones porque llevé las carpetas donde venían las calificaciones yo por darle ahí la el... señora reutiliza. Se me olvidó decir quitarlas, pero ajá, o sea, es eso, justamente siento que cada temporada
va creciendo la competencia, cada temporada va siendo más complicado el tema del talento, porque realmente cada vez son mejores y a lo mejor niñas que tienen ahorita 2 años y que no audicionaron para esta temporada y esperemos que haya una cuarta temporada, a lo mejor ya son más pulidas con un año más y va a ser aún más difícil y así conforme vayan pasando los años. Entonces yo estoy muy nerviosa porque no sé qué puedo esperar aquí. Yo espero que se vengan grandes cosas y que ustedes también vayan a apoyar al talento Drag de Baja California porque realmente es excelente, es espectacular. Así es que bienvenidas, gracias por estar aquí. Ya casi nos vamos y ya por último quisiera preguntarles, hermanas, ¿por qué tomaron la decisión de estar aquí en esta plataforma, en Estrellas del Drag? ¿Qué las taurilló a venir aquí? Bueno, pues a mí fue como la necesidad de demostrarme a mí misma lo que puedo hacer, también para que el público se divierta y se entretenga con mi arte. Tengo muchísimo que ofrecer y a mí me encanta competir, y no nada más por ser competitiva, sino porque me encanta la variedad de drag que hay a la hora de competir y todos los retos, o sea, que hacen que nuestra imaginación explote. Y eso me encanta, o sea, para trabajar. Yo quería entrar desde la 2, pero yo no entré porque entró una de mis hermanas, que fue Lashmi. Saluditos a Lashmi, besitos. Y dije, no, le voy a dar la oportunidad, esta es la temporada de ella, sirve que yo también crezco, porque yo sentía que tenía poquito drag. Y la apoyaste mucho, aparte. La apoyé, hasta anduve atrás de bambalinas, yo ya sé cómo se maneja todo ahí atrás, todo, así que... Todo, ya sabe el tema. Tengo ventaja. ¿Qué? O será que no. Me encantó. ¿Y por acá, hermana? Pues que me trajo aquí el hambre. El hambre, amigos, la verdad es que dirán lo que quieran, pero ir a competir a otro lugar, o sea, fuera de tu rancho, de mi rancho, es conseguir oportunidades, conseguir trabajo, crecer, aprender de todo lo que ves. Y te motiva el hecho de que no tienes al público que siempre te ve cada fin de semana aplaudiendo tus cosas, y llegar a otro lugar que puede que te conozcan o puede que no, que es mi caso, y decir, tú que no eres de aquí, lograste convencer al público de que tu drag es bueno y sirve, y eso motiva un montón. Y es muy complicado el hecho de ganarte el público de otro artista porque pues no lo conoces, porque no sabes cómo lo vaya a tomar, y el que la gente, como dices, te aplauda y te lo reconozca es muy gratificante, y espero que así sea, hermano. Completamente. Así va a ser. Y siento que no nos podemos basar tanto en ninguna competencia del promo, porque nunca gana el mejor promo a veces. Okay. Y pues tienes que tener la... No sé, tienes que tener el talento y las ganas y el esfuerzo y el trabajo para solventar lo que puedes o sostener lo que dices con el hocico. Uh-huh. Yo siento que todas nos tenemos que esperar al primer episodio para ver qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que va a pasar, ver quién sí, quién no, sorpresas a la vida, nunca se sabe qué va a pasar, nunca se sabe qué acuerdo se vaya a romper y no van a llegar. O sea, pues ese recuerdo que está ahí no se puede romper. El acuerdo que está ahí. Hashtag regresen a la verga como secreta. Por favor, esa lo voy una a. Una temporada más. Voy a hacer un cambio en mi cláusula. Una cláusula, regresen a la verga. Por favor. Si no, por no favor. Entro. Sí, no. Y borren mi material del promo. Y borren mi material de promo y mi feo promo. Cantó. Oiga, pues el aplauso bonito para Ensenada y Tijuana. El aplauso que se escuche. Espectacular, gracias por acompañarnos, hermana. Sus redes sociales aquí, pónganlas, díganlas, comenten. Pues yo estoy en Instagram como Elle Bolas con H, que no es Elle Bolas, es El Bolas. Okay. Y ya, la chichona que vean ahí, soy esa. Y ya, amigas, no hay más que buscar, no hay más talento. Joto Pelucas y Chichis, es lo que hay. Me encantó. No esperen más. Pues mi arte Nuñas y mi drag lo pueden encontrar en Instagram y en TikTok como Nelsty The One. Y ya, son las únicas redes que manejo. Yo me las hago, yo hago todo este trabajito. No, y siempre te hay uñas diferentes cada showcito. El calibre que me gusta es el que los que llevan hasta acá. Me encantó. Y hago de todo. Soy la Niurka del drag. Yo soy la Niurka del drag, bebé. Ella me pregunta, yo respondo. Me encantó. Pues vayan a seguirlas a sus redes sociales. No se pierdan Estrellas del Drag tercera temporada a partir del jueves 28 de marzo en Bigubar. También visiten Bigu Bar, la planta baja, porque ya estamos abiertos, como allá mi hermana, que está la Irene. Síganla en Twitter. Síganla, el OnlyFans también a la Irene. Es la promoción.
En la parte baja, en la planta baja, tenemos show de imitaciones. Están las mejores transformistas de Tijuana y soporte. Y que soporten sabe, las demás sabe. Transformistas. Vayan, obviamente, a Bigubar el fin de semana si no tienen nada que hacer y no saben a dónde ir. Van a encontrar mucho talento en la planta baja y en la planta alta. Así es que vayan, apoyen el talento y nos vemos todos los jueves a partir del 28 de marzo. ¡Ale! Esto fue todo por mi parte, hermanas. Este fue el episodio, el especial de Estrellas del Drag, tercera temporada. No se vayan porque nos quedamos con el adelanto del próximo episodio porque tuvimos un gran ícono de Tijuana. Así es que por aquí nos vemos la próxima semana. Coméntalo. ¡Katherine Speed! ¡Venga! Ya nos reventó el audio. La Biblia en la iglesia era así como catecismo, después del catecismo ya fue el de... O sea que si yo te pregunto ahorita aquí Cristo, los todos los jóvenes, mandamientos y no tú... El credo. El camino hacia... Sí, claro, el credo, dármelo. Bienvenidos al podcast de la iglesia.